Hoy les mostraré todo el proceso y mantenimiento que necesita Marcianito para que esté guapetón para sus videos. ¿Mantenimiento para tus flexors? ¡Con Marcianito! Y así es, necesito todo esto para este pequeño Marcianito, ya que él es un actor muy famoso y necesita de mucho maquillaje y mantenimiento para estar al 100. Comenzando con estas tres pinturitas, le pinto los ojos, los dientes y la boca. Ayudándome con la punta de este pincel, le pinto los ojitos y lo demás. Con esta jeringa, de vez en cuando Marcianito se pone más aguadito, como que le entra aire. Así que con esta, atención, este proceso solo lo pueden hacer sus papás. Le pico y le saco el aire, para que se ponga más firme. Con esta cola loca le tapo algún agujerito que se le llegue a hacer en algún accidente, para que no se le salga la arena que tiene adentro. Los lentes de Marcianito también necesitan mantenimiento, ya que a veces se raspan y se despintan. Así que tengo este spray de pintura negra para que queden brillantes y relucientes. Igual las botitas. La ropita de Marcianito a veces se llena de pelos de perro, así que tengo un quitapelusas 5000 para quitárselos, ya que siempre en sus videos se tiene que ver bien guapetón. Y por último, para que no esté todo pegajoso, le compré este talco para patas, para quitarle un poco el brillo y no se le peguen tantas cosas, ya que siempre se llena de pelusas y de pelos o de suciedad. Miren, vamos a ponérselo. ¡Me hago! ¡Y listo! Ahora solamente le esparcimos bien el talquito con las manos. Y esto les va a ayudar a que también su flexor dure muchos más años, ya que le cuida el látex de su piel y no se desgasta tan rápido. ¡Ahora vamos a pintarlo! ¡Hala! ¡Pero qué guapo has quedado, Marcianito! ¡Ahora vamos a ponerte tu ropita! ¡Y listo! ¡Ya está listo para hacer videos! ¡Sí!